Efectivamente, y sin lugar a duda, nosotros teníamos serios problemas con la empresa de recolección de basura PIG, problemáticas que no solo las evidenciamos nosotros, sino que la propia comunidad en el día a día, los dirigentes en todos lados nos manifestaban los problemas que teníamos con esta empresa. Por eso que con autorización del Consejo Municipal iniciamos hace 30 días atrás el análisis y la búsqueda de nuevas alternativas que nos permitieran mejorar el servicio, en definitiva, a la comunidad. Porque el no retiro de los residuos, el vertir líquidos percolados, cambiar los horarios, obviamente que generaba una serie de problemáticas en la comunidad súper compleja, en un tema que obviamente es complejo en sí mismo. Y por ello que abrimos la posibilidad a varias empresas, recibimos varios ofrecimientos de instituciones que podían hacerse cargo de este tema. La empresa Dimensión, que ya había trabajado con la municipalidad en periodos anteriores, hizo una oferta bastante interesante que partía ofreciendo 6 camiones nuevos por este periodo de 6 meses, de forma tal que eso nos daba plenas garantías, particularmente de aquellos aspectos que decía en relación con el vertir líquidos percolados en las calles de Curicó. Y además también con el compromiso de ir monitoreando permanentemente y teniendo un trabajo mucho más coordinado con la municipalidad, supervisando nosotros de mejor manera este proceso de forma tal que podamos efectivamente corregir todas las dificultades que tenía la empresa PIG y entregar obviamente un buen servicio a la comunidad. O sea, aquí nosotros estamos poniendo nuestra cabeza en nuestro cuello en la guillotina porque obviamente nos jugamos por esta opción porque creemos de que había que tomar decisiones importantes, radicales, para mejorar la calidad del servicio de la recolección de la basura en nuestra ciudad de Curicó. Esencialmente nos pidieron una cotización y nosotros estábamos disponibles para poder hacer una buena oferta con camiones nuevos, gran parte de la flota, y como teníamos la experiencia tomamos la decisión de poder tomar el servicio que está un poco desmejorado en este último día. Eso fue una licitación que se llamó hace ya un tiempo y yo supongo que en estos 6 meses la nueva administración irá a hacer un llamado a una nueva propuesta definitiva y la idea nuestra es ser una alternativa como siempre lo hemos sido.